Hola, hola, deco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo diseñar una habitación para invitados. Me encanta, nosotros tan problemas del primer mundo. Sí, invitados, y hay casas que en verdad no tienen para invitados, pero siempre hay alguna cosita ahí que se le puede hacer. O sea... Nosotros lo entendemos un poco la frivolidad que tienen a veces algunos de nuestros temas, pero también para algunas personas es un problema. Yo también entiendo que hay gente que no tiene casa. Sí. No estamos diciendo que una cosa sea más importante que otra, pero solo que aquí nosotros nos vamos en estos temas, ¿cierto? Mira, yo te riendo. Bueno, sí, don Rodrigo vive ahí, claro, departamento de 3 dormitorios, pero arrendado. De 2. Harta pieza vacía. Harta pieza vacía. No, porque yo tenía una pieza invitado, tenía un dormitorio invitado y al final la transformé en mi oficina, así que es como que los invitados no hay. Bueno, pero antes de hablar de los dormitorios de invitados, vamos a hablar sobre nuestro tema poniéndose al día. Ya. Te cuento de que tú estás haciendo mantención a mi jardín. Sí, te vi. ¿Me viste? Bueno, yo y los amigos de Karel, güey, que me ayudaron. Con Karel, güey. Sí, fue, mira, o sea que a mí me gusta mucho jardinería. Yo tengo un montón de productos, herramientas y cosas. Y de hecho, Pablo, ¿cuándo fue? Pablo de Karel, güey. Pablo de Karel, no mi Pablo. Sí, no, otro Pablo. Y Pablo me decía, mira, esta planta tiene tal cosa. Y le decía, sí sé. Aquí tengo el producto, échaselo. Porque me pasa a mí que, ¿sabes qué? Como que, claro, yo sabía que tenía algunas cosas con bichito y todo, uh-huh. Tenía los líquidos para echarle, pero no tenía las ganas. Es que sí, yo también en algún momento tuve casa. Cuando tuve casa, también jardiné harto y también tenía altos productos, pero daba una paja hacer cuestiones, te juro. Así era como, ya, que este bichito, esta planta tiene esto. Además que también uno de repente, que a mí me pasó porque yo era más chico, no sabía qué plantas iban con qué plantas. Entonces yo ponía cualquier planta, ya tenía, era como, ya, esta tiene florcita, esta bonita, la pongo. Ya, bonita. Y después ponía esta otra que es más, como que es más compleja para poder ponerla, porque no sé, porque claro, ocupa más espacio. Plantas que eran de mucha agua, con plantas de poca agua, de mucho sol, con poco sol, mezcladas. Claro, o que algunas que son más invasivas que otras, ¿cachai? Entonces yo ponía nomás, que se viera bonito. Ah, ya. Que yo creo que la mayoría de las personas piensan que sí, es eso. Que es poner cosas bonitas nomás. Sí, y no, po. No, el jardín no, es todo un diseño. A mí me encanta el paisajismo, de hecho, ¿sabes que yo cuando... Yo hice un diplomado en la Chile de diseño de interiores y había otro que era un curso de paisajismo. Y estuve a punto de tomarlo porque de verdad me tincaba demasiado, pero igual dije, ya, ¿para qué? Yo te hice el curso de paisajismo. Porque una cosa es hacer interiorismo y otra muy distinta es hacer paisajismo. Sí. Como que siento que, o sea, es entretenido, pero de ahí como a dedicarme a hacer eso está... Sí. Yo siento que era como lejano todavía. Sí, yo te hice un curso de paisajismo en la universidad. Claro, San Marino. Que era optativo. Ya. Claro, cuando estudié arquitectura en la San Marino. La San Marino. Y, claro, igual era distinto, porque tenés que aprenderte plantas, y además que yo soy re malo para aprenderme cuestiones, no sé cómo para acordarme de los nombres. Sí, tenés que aprender un montón de plantas, de plagas, de bichos, de remedio, de cosas, sí. No, yo te soy cero a la izquierda con el nombre. Bonito con bonito. Sí. No, pero me fue bien, me aprendí cuestiones, pero después si la no lo aplicáis se te olvidáis. Claro, sí, entonces, sí. Claro, el paisajismo igual tiene como una forma. Primero, tú como que diseñas el espacio y luego después implementas cuáles son las plantas que vas a poner, los árboles que vas a poner. Además que la gente piensa que, claro, cuando empieza a hacer el paisajismo dice, no, es que yo quiero plantas grandes. Pero no, pues las plantas tienen que crecer, son seres vivos, por lo tanto crecen. Y los jardines van cambiando año a año, mes a mes. Ahora, yo creo que algo que pasa, que también Pablo me comentaba, es que muchas veces las personas quieren tener plantas grandes, pero quieren pagar lo que vale una planta chica. Sí, y es como, amiga, o sea, amiga, por algo las cosas valen lo que valen. De hecho, él me decía que ahora, actualmente no hay mucho lirata, porque un poco por culpa nuestra. Te voy a... Mira, justo... Qué bueno que tocaste ese tema. Porque justo la Justina Blainick puso su Instagram, puso el ficus elástica. ¿Viste que soy precursor de...?
Don Rodrigo, la señora en los 80 pusieron de moda el gomero. Justina Playnik lo puso y puso así como amado ficus elástica, así que el gomero. Así que yo soy un precursor de eso y yo vamos por el gomero. Y bueno, lo que me contaba es que se demoran muchísimo en crecer. Y también me contó varios otros datos. Me contó, por ejemplo, que en Chile no, el SAC permitía, no permitía traer plantas con tierra. Entonces, ¿tienen que traer con semilla? Tienen que traerlas como con semilla o a raíz desnuda. Pero a raíz desnuda muchas se mueren. Yo una vez compré un par de almendros y se murieron. Sí. Porque tienen que asentarse, entonces todo un tema. Y me contaba que, por ejemplo, que de Costa Rica ellos mandaban a Suecia ficulinata de 2 metros, así completo. Decía que era llegar como sacarlo de la caja y plantarlo. Claro. Maravilloso, po. Ahora, lo que pasa es que en Chile, por el clima que tenemos, igual hay muchas cosas que se dan acá como plagas. Entonces, claro, yo creo que en Suecia, por ejemplo, el frío del invierno mata todo. O sea, una planta tropical, ninguna posibilidad de sobrevivir al aire libre. Claro. Pero acá en Chile, de repente, han llegado cuestiones así como importadas que han terminado siendo plagas, po. Como los castores en el sur. ¿Verdad? Pues, los castores. Sí, o sea, cachaba el tema de los castores, pero no sabía que ya estaban siendo plagas. Son plagas heavy en Magallanes, porque se están así. Bueno, hacen estas. Represa, exactamente. Empiezan a inundar bosque, ¿no? Son. ¡Ay, del terror! Pésimo. Entonces, bueno, pasó por eso. Alguien que de repente. Alguien de repente que se tira una plantita en el avión. No, yo creo que es más difícil pasar una plantita, pero yo creo que sí he visto gente que pasa semillas. Sí, yo también he visto que pasa semillas, pero el SAC lo hace siempre y cuando esté enratulado y que diga no sé qué cuestión. Hay un tema, por ejemplo, me ha pasado cuando he traído otras cosas, como productos de origen animal, por ejemplo, queso. Claro, el queso cuando tú lo traes de fuera del país tiene que venir con una cierta regularización, claro, tiene que venir sellado, pasteurizado, etiquetado y toda la cuestión, igual que traigo carne. Pero así como, no carne... un bife chorizo. No, bife chorizo. No, pero como salames o, por ejemplo, como embutidos o carne seca, ¿cachai? Pero tiene que venir rotulado. Traes una pierna esta de, ¿cómo se llama? Jamón serrano. Se trajo el jamón serrano entero. Muy pesado, más en la maleta. ¡Oh, y la maleta pasa! ¿Tú sabes que cuando yo viajo, viajo con una maleta y después me traigo dos? Sí, pues. Si te he visto. Estaba ahí. Y Pablo cuando fue me dijo que había ido de viaje. Me dijo, no, yo llevo una maleta chica para que hay que abaratar. Y yo le dije, pucha, yo llevo mucho una de roche, mucho de roche, dice Pablo. Sí, me va a aceptar bien mi Pablo. Pablo es decir, no, vamos a litoral central, no más que eso, andar yendo a Europa, mucho de roche. No me pedí a mi Pablo, Por lo menos ahora sí, ya, pero ¿y bueno, cómo fue la mantención? Y no, maravilloso y todo. Es que sabes que, bueno, yo me entusiasmé y yo aproveché también a hacer otras cosas. Es que sabes qué me pasa. Me da un poco de lata cómo hacerlo solo. Entonces, como que estaban ellos ahí y yo dije, ah, ya, porque estoy aquí con ellos. Empecé ahí, le eché fertilizante a las plantas. Igual me ayudaron a sacar maleza. Les pedí que me trasplantaran otras cosas. No, sí, fue maravilloso. O sea, yo le saqué el jugo. Igual le saqué el jugo. Así que, no, bien ahí, pero sabes qué, yo dije. Maravilloso. Ahora entiendo por qué la gente contrata este tipo de servicios, porque qué más cómodo que va alguien a tu casa y luego la planta. Y si la planta le pasa algo, incluso lo que decían ellos es que cambia. Sí. Entonces, una maravilla, ¿no? Sí, de hecho, hasta para los departamentos, de repente hay personas que tienen muchas plantas en los departamentos y dicen, pucha, es que yo quiero tener plantas, pero se me olvida regala, le entra algún bichito, los típicos de la suculenta que la gente piensa que no hay que echarle nada de agua y se te quema y se te secan porque no le echaste agua. Claro, y este es un súper buen servicio. Me gustó la idea de hacer eso. Lo recomiendo. ¿Para mi casa? Sí. ¿Sabes que vale la pena? Bueno, es que en casa yo tengo mucha más planta y jardinito, se demorará más tiempo, pero yo creo que en un departamento debe ser más rápido, pero yo creo que igual vale la pena. A mí me tincó todo el rato. Sí, me tincó. ¿Y usted en qué estado, don Rodrigo? Yo la verdad quería comentar sobre la casa de los sueños. ¿Cuál es la casa de los sueños? O sea, la casa de los sueños de todos. ¿Cuál es tu casa de tus sueños? Ay, la que me quiero construir, mijo. Estamos ahí haciendo todo lo posible para que sea realidad. ¿Y cuál es tu casa de sueños? Primero. Sí, po. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasó que estuve viendo varios Instagram de personas que hacen como remodelaciones de casa y estoy como bien metido en el tema de remodelación de casa y me encanta. Te juro que yo, mi casa de mis sueños sería una casa, por ejemplo, en el centro, que hace muchos años vi, por ejemplo, un arquitecto que lo hizo en un CITE, cerca de Quinta Normal, que compró una casa así que estaba así, pero para embarrar, y después la hizo así, pero maravillosa, maravillosa, maravillosa. Fue un
una cuestión así como 1000 años atrás. Y últimamente he visto mucho de eso, mucho de las remodelaciones de casas nuevas, ¿cachai? Entonces, como que eso sería como mi casa del sueño. Y lo traigo porque estuve viendo una película, Rebeca. ¿Ya? ¿Qué eso veo? Yo no veo series, yo te veo película. Cortita, rapidita, sí. Ya. Sí. Que termine luego. Yo creo que a ti te gustaría Emily en París, porque es así como bien livianita. Que no hay que pensar mucho. Para estar metido en el mierda, que me encanta. Sí, que no hay que pensar. No hay que pensar, es para reírse nomás. Sí, sí, sí. Ya, bueno. Y ella hablaba de... porque ella hay venía de como de la era de una clase social mucho más baja y se casó con un tipo que tenía mucha plata. Ya. Y la llevaron a vivir a una mansión gigante. Y que todo el mundo hablaba de que la mansión era como era casi como estar, era como la casa que tenías que visitar si tú ibas a ese lugar. ¿En serio? Sí, era una casa así como espectacular y toda la cuestión. ¿Y la remodelaron o no? Estaba, no, no, era, no, no, ya era bonita. Era bonita ya, ya era bonita, pero para ella era como, oye, este es un sueño, o sea, yo nunca he estado en un castillo, casi se sentía como Cenicienta. Y estuve viendo también La Divina Comida. Este sábado, y muchas de las personas que estaban en La Divina Comida también venían de una clase como de esfuerzo, pues, ¿cachai? Y que se pudieron comprar su casa nueva y su casa así como que lo que siempre quisieron. Ahora, no mostraron para nada las casas porque tu casa... Sí. Ah, pero... claro, depende. No, a mí eso no me gusta mucho de cómo graban La Divina Comida. Yo igual entiendo que en el fondo la producción en Chile es mucho más económica, pero es que uno tiene aquí la esperanza de que se vean como en Netflix. Claro. ¿Sí? Que Netflix se ve todo luminoso, maravilloso y todo. Y acá se ve como, no, como que van ahí, va un camarógrafo y alguien con un foco. Claro. Y sería. bien humilde, pero bueno, esa es la realidad de Chile. Esa es la realidad de las producciones en Chile, no más posible. Sí, es que bueno, los canales nacionales. ¿Sabes qué pasa? Pero es porque somos pocos y eso, por eso finalmente. Es que hay que pensar que solamente, imagínate, somos, ¿cuántos? 18 millones. Somos todo, nuestro país es casi todo Buenos Aires. Buenos Aires son como eso, sí, ¿cachai? Y Buenos Aires es una capital, no, o sea, bueno, una provincia. Pero no nos comparemos con Argentina porque las producciones de ellas son más pobres que las nuestras. No, pero yo me comparo con... Pero que... No, me estoy comparando con la población, no con la producción. Sí, yo comparo con Netflix, pero claro, piensa, la cantidad de pantallas y gente que ve Netflix es impresionante y por eso mismo los presupuestos son así también. Claro. Como para hacer cosas grandes. Oye, ya, pero yo quería contar otra cosa sobre tu sueño. Mi sueño. Lo que a mí me causa conflicto es que, por ejemplo, es lo que valen las propiedades que tienen que arreglarse. Sí, encuentro, o sea, que son muy caras. Es que son muy caras, de hecho, son, por ejemplo. Yo me acuerdo tiempo atrás, hace años de la vida, conversaba con una amiga, le he dicho, oye, mire, de repente hacemos un negocio juntos y compramos propiedades para venderle y todo. Uh-huh. Y ella estuvo investigando, estuvo buscando, pero la verdad es que igual eran súper caras. Sí. Y decíamos, más la plata que tenés que meterle para arreglarla. Entonces, o sea, básicamente, por ejemplo, si te compras una casa en Providencia o en Ñuñoa, ya, y le metes plata para arreglarla, te compráis un palacio en Chicureo. Sí. Con la misma plata. Con la misma plata. Es que, bueno, por ejemplo, Chamisero, que está un poquitito antes de Chicureo, uh-huh. Las casas van desde los 9.000 UF, 9.000, sí. 10.000 UF. Y una casa más chiquitita en Ñuñoa, en Providencia, también es una casa, vale como 12.000, 13.000 UF. Y es una casa de 3 dormitorios, un baño. Exacto. ¿Cachai? Entonces, y que tenéis que meterle cuántos millones para arreglarla. Pero es que también, entonces, hay un tema de plusvalía. Es que ahí yo creo que uno paga mucho la ubicación. Pero también corres el riesgo de que te pongan un edificio al lado. Exacto. ¿Cierto? Ahí por eso el tener mucho ojo del plano regulador. Porque de repente, si tú vas a invertir en comprarte una casa y resulta que te pueden poner, de repente te van a vender todas las casas y va a quedar como la casita de app que quedó encerrante, el puro edificio, sí. No tiene ni una gracia. Sí, bueno, y ahí en ese caso también es súper bueno estar viendo cuáles son los informes previos que se piden. Ahí es lo que hicieron viste que salió en la noticia el tema del mall vivo, el que va a estar justo ahí en Vicuña Maquena con Ñuble, sí. Que los ¿dónde vecinos, estaba Copés? Sí, porque los vecinos dijeron que no y se metieron y toda la cuestión y al final tuvieron que parar la obra porque sí tuvieron que pararla porque iba a ser una cuestión monstruosa y los vecinos dijeron no, pues, o sea, tienen que preguntarnos nosotros porque va a afectar directamente la calidad de la de
la calidad de vida. Sí. Entonces, y bueno, igual tiene relación un poquitito con que tienen que preguntar también los vecinos, pues de repente te ponen un edificio gigante que bueno, te va a pasar en Ñuñoa y es lo que pasó en tu casa. Sí, pues, porque la cantidad de autos que transitan ahora se multiplicó. Exacto. Y no, y bueno, y además que bueno, yo llegué ahí, yo estoy arriendo, en verdad como que yo me puedo ir. Pero las personas que compraron ahí, que estaban pensando otro tipo de calidad de vida, les van a poner un centro de negocios, ¿cachai? Que entonces la cantidad de personas que van a entrar, el mall, que finalmente igual el flujo de personas es enorme, pensando sí. que estamos, claro, en pandemia ahora no es tanto, pero después puede ser que sea mucho más grande, entonces la calidad de vida igual te baja un poco, o sea, calidad de barrio no existe. A mí, pero es que eso me pasa mucho, que en Chile siento que está como, primero, o por lo menos Santiago más bien, está todo muy sectorizado, ¿cierto? Uh-huh. Como que en el fondo es todo muy atomizado, los barrios y todo. Y si uno quiere hacer esto del fixer-upper, de comprar sí. algo barato para poder arreglarlo sí. y poder en el fondo conseguir lo mejor, la verdad es que la diferencia en look igual es muy grande. O sea, en el fondo, si tú por ejemplo quisieras hacer eso, claro, a lo mejor por la misma plata te compráis pero una casa pero enorme en Chicureo o en otro lugar, una casa que tenga como mejores terminaciones a lo mejor, o sea, he visto y con menos plata. Casas en la casa de Juana que te juro que quedan así como yo la compraría, te juro, son hermosas sí. y están dentro de lo que tú gastarías, por ejemplo, si es que fueras a cambiarte, o sea, fueras a comprar una casa que está más en desuso y remodelarla. Porque digámoslo, o sea, las casas que están en desuso muchas veces, no sé, las casas que están de remate se roban todo, se llevan los water, se llevan las puertas, las ventanas, las rompen, dejan así, pero... Ahora, eso yo creo que eso debe ser igual conveniente porque si puedes comprar una casa realmente barata... De verdad debe ser conveniente de repente ir a un remate. Pero yo lo que tenía entendido es que para ir al remate tenés que ir con la plata en la mano. Sí, tenés que ir con la plata en la mano. Como no tienes la plata en la mano, vas a comprarse una casa. Sí, además que los remates igual tenés que ir pujando. Sí. Entonces tenés que pujar. Pero al final los remates son súper... Son como que alguien ya sabe ya y lo hace y como que ya sabe y el martillo no sabe. La gente va a par todo dateado. Sí, esto es todo dateado. Pero en fin, y la cosa es que, bueno, igual caché que toda esta gente que es como más de esfuerzo, igual tiene como una imagen de casa como no sé, tipo palacio. Y yo así como, pero es que en verdad no sé cuál es tu casa de los sueños. Como quizás yo creo que también depende mucho de tu forma de ser, porque de repente las personas piensan, oh, yo quiero un palacio, pero después ¿cómo lo cuidáis? Es que igual depende de lo que uno ha visto también. Yo creo que finalmente uno se ama un cierto imaginario visual y como esta imagen del deseo tiene que ver mucho con lo que uno ha visto. Y generalmente es como a través de la tele, las redes sociales, como que yo no creo que haya un estándar. Sí. Así como que en el fondo la gente quiera... La casa, ahora, no sé, Natalia Valenito bromeaba que todo el mundo quería así como la casa con quincho con perro. Sí, era como lo que... Y la cocina de isla. Y la cocina con isla. Sí. Porque el concepto abierto, tanto mal que sí. lo ha hecho. Soñado, me encanta mi concepto abierto. Pero yo no tendría... pero en mi casa no la quiero... Mi casa no la quiero con concepto abierto. No la cocina, por lo menos. Pero tú tenías tu casa con concepto abierto, sí, pues, claro, pero porque por tema de espacio, como de es flujo. Que, claro, porque mi casa igual es más pequeña, entonces finalmente abrir el espacio no hizo que se viera más amplio y todo, pero en cuanto a funcionalidad, yo me cambié de bando, yo ya no. ¡Ah, mira! No te sentí concepto abierto. ¡Mira! Sí. Te diste vuelta la chaqueta. Me di vuelta la chaqueta. Bienvenido a este bando. Es que, ¿sabes qué? Quizás, no sé. No, sí, me volví de tu bando. Sí, es que en verdad hay un tema como de practicidad, yo creo. Que yo creo que más allá de que, oh, yo quiero esta casa, las personas que ya están buscando, es como, ah, yo quiero esto. Es que, pero... ¿sabes qué? Mira, a mi casa funcionaba perfectamente el concepto abierto cuando yo y mi señora trabajábamos fuera de la casa. Claro. Y no teníamos hijos. Maravilloso, la casa estaba siempre ordenada y todo, como que era una revista. Pero ahora, por ejemplo, trabajamos algunos días en la casa, tenemos un hijo de 5 años, entonces la casa no está siempre ordenada y la cocina menos. Entonces, por lo mismo, ahora me acomoda más como tener la cocina cerradita, ¿no? Que no la vean. Que no la vea nadie. Sí. Prefiero eso, que vea que el cerro de losa lo vea yo nomás. Sí, por ejemplo, no sé, pues si el día de mañana yo me compro una casa, también va a estar dentro de mis necesidades, ¿cachai? Porque me di cuenta que yo necesito una oficina.
oficina. Entonces uh-huh. necesito un espacio para poder tener para trabajar. Una oficina, para donde trabajar. Y te juro que es mucho más me es mucho más cómodo que tener, por ejemplo, lo que, el tema de hoy día, que va a ser la habitación limitada. Aquí yo la tuve, uh-huh. pero la se usó dos veces, tres veces. Sí, cuando mucho. Pasa mucho caso. Bueno, te tengo que hacer leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros amigos en YouTube. Uh-huh. Parto con Belén Collarte, que dice: hola chicos, ¿cómo están? Lo escucho cada semana y me encanta. Desde la cuarentena remodelé casi toda la casa y obvio fui influenciada por sus consejos. Me dio mucha risa lo de Estudio McGee, porque entre mi marido y yo somos igual a los McGee. Yo decoro, yo decido, y mi marido le da lo mismo, no le importa. Cuando escuché el podcast de cómo decorar en pareja, pensaba en mi caso súper simple. Yo elijo, él paga. Como, eso es, me acuerdo cuando decís como el tratamiento. El trato yo mierda. Sí. Ay, qué estúpido. En tu caso, prefiero que sea así, o viviría en un eterno amiga, no. Y de eso está consciente mi marido y me dice, mejor ve tú eso, tiene mejor gusto que yo. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Oh. Don Rodrigo dice, oh, después de cada comentario. Después de cada comentario, oh. Sí. Es que tantos besitos que le envían. Irene dice, apoya a Rodrigo a mí. Yo también amo los detalles en amarillo, aunque aún no me he atrevido a aplicarlo. Saludos desde Perú. ¡Uy, saludos desde los internacionales! El otro día una chica que me contaba que no leía, una española que no escuchaba. Y él decía, y se entiende lo que hablamos, porque hablamos con mucho chilenismo nosotros. Así como cachai, tení, podí, querí. Pero yo creo que después de un rato se entiende. Sí, a mí me ha pasado, ¿sabes que yo he escuchado podcast mexicano? Igual se entiende. Y después de un rato como que uno supera el... ¿Cómo se llama? Como las palabras típicas del claro. país, ¿cierto? Como uno después ya entiende igual. Sí. Bueno, me pasa a mí también cuando escucho cosas en inglés, a veces palabras que no entiendo sí. la palabra específica, pero por el contexto entiendo todo lo demás. Sí, a mí también me pasa. Andrés Pinto dice, hola, ¿qué tal? Me dice fan escuchando sus podcasts, son muy graciosos, pero me gustaría que subieran todos los capítulos a Spotify, así no quedar de flojo en el trabajo y escuchar de una manera más piola. Saludos. Mira, hay un tema técnico que pasa, que Spotify te muestra solo los últimos 20 capítulos, ¿ya? Uh-huh. Yo sé que hay algunos podcasts que están todos los capítulos, pero no sé la verdad cómo lo hacen. Pero te puedo dar un dato. Mira, la aplicación de iVoox, que sí. también es gratis y la puedes descargar para tu teléfono, y en iVoox están todos los capítulos, ¿ya? Entonces de repente le conté en el teléfono y nadie va a ver que está escuchando una cosa nada que ver. Nadie va a creer que tú estás viendo YouTube. Exacto. O sea, es que yo escucho varios podcasts en iVoox, me gusta. ¿Sí? Me gusta la plataforma, encuentro que funciona súper bien. Sí, yo también lo he escuchado ahí. Suena bien. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que en mi casa el Google Home está configurado con mi cuenta de Spotify. Entonces, de repente, si en mi casa ponen música o algo, se corta lo que yo estoy escuchando en Spotify en el teléfono. No. Entonces, por eso cuando escucho podcast, trato de escuchar en iVoox, así no me genera ese conflicto. Claro. Amber Martínez dice: me encantan. ¿Dictan cursos de diseño? Amo su trabajo, son los diseñadores que más se parecen a mi estilo y que mejor lo explican. Felicidades por su contenido, muchas gracias. La verdad es que no damos cursos de diseño, o sea, en verdad, en algún momento lo pensamos, pero no, como que no. Es que preferimos también, o sea, que nuestra forma también de poder explicar, tenemos otras formas de hacerlo, quizás a través de podcast, a través de las historias, a través de reportaje, bueno, va a salir el libro. Entonces hay varias formas donde permitimos que esta parte como de curso más educativa la hacemos, pero como continua. Sí, vamos a tener algún día, vamos a tener la universidad del decorador. No, pero de todas maneras igual hay hartos cursos que muchos de los decoradores realizan. O sea, yo sé que la Ana Antico hace un curso bien bueno. Bueno, y obviamente hay muchos más que... Hay varios. Que hay varios que están haciendo y bienvenidos. O sea, cada uno hace su forma de cómo poder explicar y cómo poder llevar su conocimiento a otras personas, que también es una cosa súper linda. O sea, de hecho la parte como de ser como profesor, ser como un mentor... lo encuentro súper entretenido, pero claro, nosotros no lo dictamos por un tema de tiempo. De tiempo. Claro.
Manuela Camila Mondrión dicen: hola, me encantan, me tomo como una clase seria sus capítulos. Hoy lo escuché mientras pintaba el techo de la pieza de alojado. Mira justo. Mira. Pucha que sufrí para llegar al blanco perfecto. Chicos, planifiqué la remodelación de la terraza un tiempo, midiendo, marcando con cinta el tamaño de los muebles para encargarlos con tiempo. Y se me partió el corazón porque en su tienda me respondieron que no están enviando a la Serena. Espero luego podamos en regiones contar con sus muebles. No se olviden de nosotros. Un abrazo y muchas gracias por sus podcasts. Y obvio, los envían. Don Rodrigo, cuéntanos, ¿por qué no estamos enviando a la Serena? Mira, principalmente porque, bueno, la tienda está con un retraso enorme por temas de que hay escasez de materiales. Y eso es una cosa que está pasando prácticamente en todo el rubro de la de casa y decoración. De hecho, si tú vas al Sodima, que Lizzie, casi no hay nada. Y es porque en pandemia todo el mundo se quedó en sus casas y obviamente hizo que todos quisieran comprar cosas de casa. Y ahora hasta los cojines están ahí en veremos. Heavy. Oye, yo veo ahora que viene otro cyber que, bueno, por un lado es bueno, porque, ¿sabes qué pasa? Es que las tiendas que tienen productos listos en stock, muchos están como ella, la venta ha bajado, ¿cierto? Como que se ha puesto un poco más lento, entonces a ellos les entusiasma sí, mucho. Porque en tienen productos en stock. Claro, porque si tú te trajiste un container, ya, para que... Decir un container es decir poco. Hoy en día la cantidad de cosas que vienen de China es impresionante. Entonces, si tú trajiste 50 containers y tenías un galpón lleno de cosas, obviamente que uno quiere hacer de ellas. Claro. ¿Cierto? Quieres vender el y todo. Pero a nosotros nos pasa que muchas de las cosas que se venden son fabricadas acá. Sí, son fabricadas en Chile. Es una fabricación artesanal. Entonces, como una fabricación artesanal, no hay una fabricación que es como manufactura rápida, así como producción. Como producción no, claro, no es como. No tenemos una línea de producción así como cuando fabrican los autos. Ustedes han visto que en el fondo es como que todo. No es así. Mecanizada. Sí, esto es mucho más artesanal. Esto es súper artesanal. Entonces, claro, eso impide que también sea tan rápido el proceso. O sea, de hecho, estamos como en 2 meses. Yo sé que hay tiendas que están como en 3-4 meses de entrega, sí. que en verdad pasa. Y además que también el tema de los chinos, claro, hay algunas tiendas que quedaron con stock que no fueron tan necesarias, como que la gente no le encontraba tan bonitas y quedaron ahí en stock, que es lo que estábamos hablando ahora del cyber, que es lo que va a pasar, que se va a ir todo eso. Claro. Pero cosas de China que tampoco han llegado, entonces faltan producción. Bueno, tú comentaste también en un podcast pasado el tema de la madera, que también estaba escasa, que no hubo talaje, y como no hubo talaje, también está generando un poco más de escasez. Entonces, poder encontrar los productos, el insumo, ha sido complejo. Y además está el tema de los transportes, que el transporte a regiones está colapsado. Entonces, mandar un producto que ya sabemos que va a llegar mal, porque no lo cuidan, no le hacen nada, entonces, en verdad, ¿para qué? Sí. Entonces, bueno, tenemos que encontrar un nuevo transportista que nos pueda llevar cosas a productos a regiones y que en verdad no sea tampoco tan caro, porque si no después como que te va a salir como el triple de lo que vale tu mueble. Igual eso pasa un poco con los muebles. Cuando uno quiere mandar a regiones, muchas veces el despacho es súper caro. Sí, súper caro. Y no sabes si va a llegar bien. Entonces, y eso es lo otro. Además, cosas logísticas. Que las cosas no lleguen bien. De hecho, me acuerdo que una vez la Dani me comentaba de que había alguien que le decía así como que por favor que no lo manden con tal empresa porque siempre las cosas llegan mal. Era Chiloé. Sí. Y es como que ya saben que en el fondo hay ciertas empresas que tratan los muebles mal. Sí, qué lata. Bueno, sí. Ahí se está trabajando en función de eso. Yo creo que más adelante yo creo que se va a poder hacer, pero por el momento no. Oye, Natalia Beatriz Enrique Soto dice: hola, primero quiero decirles que me encanta todo el contenido que publican. Además de aprender de decoración, me muero de la risa con el podcast mientras cocino. Gracias a ustedes he evitado muchas amigas. No, mi marido y yo somos chilenos viviendo en USA. Uy, de los internacionales. Y en junio nos cambiamos a nuestra casita en Orlando, Florida. ¡Hoy soñá! ¡Amiga, soñá! Con buena casa gringa, problemas de espacio no tenemos. Pero pucha que es difícil llenarla. Casa grande, problemas grandes. Sí. En nuestro concepto abierto de living, comedor, cocina, nos sobraba una esquina.
Así que armamos un rincón de lectura. Ahora andamos buscando algo que nos ayude a separar ese ambiente de living, como cerrándolo un poco para que me sienta más íntimo y acogedor. ¿Qué nos recomendarían? Un abrazo y mil gracias para todos. Yo creo, amiga, que los muebles sirven harto para poder cambiar este tipo, como para poder hacer cortes. De repente un buffet o un sofá que esté como dando la espalda hacia algo, o poltrona, un mueble como o plantas también. Generan harto. Se pueden hacer, te ayuda a las plantas como hacer como un muro. Sí, sí, generan como esto. Ahora, tiene que ser, para mí tiene que ser algo funcional, porque llegar y poner cualquier cosa, como que, claro, como que no. Por ejemplo, el sofá me gusta, pero la espalda, si uno tiene una espalda interesante, como que vaya a sentir como que entonces sí. De repente pones un sofá y después pones un mueblecito, te va a generar ese como corte, pero que va a ser como continuo. Claro. Ahora, yo creo que otra cosa que también ayuda mucho a delimitar áreas son las alfombras. Sí. Así que sí, realmente una alfombrita redonda queda bonita, uh-huh, como este rincón de lectura. Gabriela Pessoa dice: hola a ambos, la verdad es que los seguí hace rato en Instagram, pero recién en esta cuarentena empecé a escuchar su podcast y me encanta. Sobre todo sus comentarios tan de soa que se mandan de repente. Es que nosotros somos muy soa. Siempre soa, nunca insoa. Y los sin filtro de Rodrigo. Tan sin filtro que tan Rodrigo, ¿cierto? Perdón. Quería pedirles por favor si pudieran dar datos de qué tipo de pintura sirve para renovar muebles. Y ojalá recomendar qué colores son más combinables, ya que si bien mis muebles no los compré hace tanto tiempo y no son feos, según yo, sí son muy amiga no por el color. Adivinen, chocolate, caoba, café. Ya, yo misma me hago bullying, porque no sé en qué estaba pensando cuando compré todo el mismo tono y más encima en esos tonos. Y por eso no quiero perder la plata invertida en los muebles. Mira, no te preocupes que todo pensado. Me pegué en la cabeza ese día. No, además que, digámoslo, hace un par de años atrás, cuando no era tan popular el tema de la decoración, antes de que llegaran nuestros amigos de la casita Homey, todos éramos café. Todos éramos café, porque todo se vendía en café. Es que era lo que era difícil. Claro, y finalmente el retail vendía lo que más se vendía, y como lo que más se vendía era café, café para todo. Claro, y no se pensaba mucho en la decoración, y conseguir productos que fueran de otro color o distinto diseño era muy caro y es muy difícil. Sí. Sin embargo, afortunadamente aparecieron ustedes en mi corazón y pude ver la luz. Y ahora me autoeduco para tratar de decorar mi casa lo mejor posible dentro de lo que se pueda, mi niña. Muchas gracias por todos sus datos y consejos. Son geniales. Saludos de Santiago Centro. Mira, para pintar, básicamente primero hay que lijar un poco para poder sacarle el brillo ya. No tienes que dejar la madera desnuda, simplemente hay una lija suave. Después le aplicas pintura, que puedes aplicar un esmalte al agua. Uh-huh. Y finalmente le puedes aplicar un sellante para que en la pintura no se te raye. Ya, al menos si quieres darle como un look decapado, de repente déjalo sin sellante, así como que se va a ir pelando más y se va a ver como más envejecido. Claro, hay también unas pinturas como tipo tiza, sí, que también esas no necesitan sellante, obviamente. Y, pero que también no, de hecho, yo al revés, sí necesitan sellante, pero ¿sí? Lo que no necesitan es lijado. Ah, claro. Ahora, yo siempre prefiero lijar, sí, para una segura. Para poder que la cuestión pegue bien. Sí. Porque después claro, se te va a salir. De hecho, ¿sabes qué? Una vez yo le comenté a la mamá chiquilla porque ella pintó un sofá y yo le dije... ¿Un sofá? Pintó un sofá. Dijo, bueno, un sofá viejo, como para pintarlo, para tratar de arreglarlo. ¿La tela? Sí. No, lo pintó con chacpey. Y yo le dije, ojo, porque hay que echarle sellante, si no se sale por la humedad. Porque a mí me ha pasado que yo una vez pinté una cosa y yo no tenía el sellante, sabía que tenía que echarlo. Pero la cuestión es que como que lo pinté y después esperé un par de días para volver a echarle el sellante. Y después lo estaba limpiando y la pintura se salía en el paño, con un paño seco. Entonces imagínate en algo mojado, como que esta cuestión no dura. Entonces yo por eso que sí o sí hay que echarle sellante. Ahora, no sé si a todas, pero yo por lo menos ocupaba el chacpen de Rust-Oleum y ese sí o sí se usa con sellante. Claro. Oye, el último de Adriana Flores dice: hola chicos, me encantan siempre como De nuevo, rebobina. Adriana Flores dice: hola chicos, me encanta siempre. Siempre me acompañan a trabajar. Quería consultarles, tengo sillas verdes con patas doradas en mi comedor y sillón negro. Quiero colocar un papel mural de la tienda del decorador que me encanta, el chevron taupé green. ¿Creen que se vea bien? Ando un poco tupido, Rodrigo, y mira. Ando tupido, es que el ojo se me va, se me corre el lente. El lente contacto.
Ustedes siempre me dicen que lo deben saber instalar. Recomienda a alguien que instale papel mural, por favor, corazones. De hecho, bueno, ahora el papel mural está cancelado. Está... Sí, hay un problema técnico que no permite producir papel mural, pero pronto habrá de nuevo. Sí. Y sí, en la tienda te pueden, si te compras papel, que ahora no se puede, pero bueno, cuando se pueda recuperar eso nuevamente a la venta, te recomiendan instalador. Sí, y de hecho se ve bonito el verde. A mí me gusta el verde con papel. A mí, ¿sabes cuál? Pero el chevron favorito mío es el azul. Es que encuentro que el azul está hermoso. Lo usamos. ¿Tú lo usaste en un recibidor? Sí, yo lo usé en un recibidor de un cliente y se veía hermoso. A mí me encanta. Y a mi cuñado le hice el mismo, pero en gris. Para probarlo. Yo dije, ay, lo quiero probar. Porque igual me gustaba y de hecho les di alguna opción y como que eligieron ese y se ve lindo también. Pero tiene que tener como más color al fondo. Porque si es que claro, no tiene nada de color, se ve como raro. Sí, así que me tinca. Sí. Bueno, vamos ahora a hablar del tema de la semana, que es cómo armar una habitación de invitados. Ya, problemas del primer mundo. Yo sé que no todo el mundo tiene una habitación de invitados, así que lo primero que queremos hablar, don Rodrigo, es definir si uno tiene una habitación de invitados o un espacio para invitados. Es que eso es súper importante, va a depender, yo creo, de tu forma de vivir. Porque de hay personas que... Los espacios en la casa. Los espacios en la casa. Por ejemplo, si tenemos más espacio, tenemos la habitación de invitados y tenemos personas que realmente se van a quedar, yo le diría una habitación de invitados. Por ejemplo, no sé, hay personas que tienen su familia que viene del campo, su papá, su mamá, gente como más cercana. Y que viene sabe seguido. Que viene seguido, exacto. Uh-huh. Que no es lo mismo que tener una pieza de invitación por si acaso. Claro. Yo creo que la habitación de invitados, por si acaso, que es lo que tuve yo, yo personalmente no lo recomiendo, porque el por si acaso no pasa nunca. Y pasan como dos veces y al final tienes un espacio que es perdido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las personas que viven en la misma ciudad se quedan en sus casas o se van para sus casas, no se quedan ahí. Tú decís, no, pero los carretes, ¿lo haces todos los días? Sí, hace toda la semana, una vez al mes. Hazte la pregunta, porque... Exacto, yo creo que antes de todo es poder ver cómo es tu forma de vivir el espacio. Claro. Entonces, por ejemplo, a Pablo le pasó, él hizo una sala de TV, pero porque tenía una pieza de invitados, y le dije, ¿cuántas veces lo usaste? Y eso fue al principio de la relación, imagínate, hace como un año, ahí como entrando ahí de lleno. Y ahí, ¿qué le dijiste? Amigo. Amigo, no. Supéralo. Sí. Lo tenía súper lindo y todo, súper ordenado, pero yo decía, ¿pero cuánto tiempo lo usaste? Dos veces. O sea, de 5 años que estoy viviendo acá, lo he usado 2 veces. O sea, ¿es necesario? Sí. ¿Cachai? Ahí entonces, claro, él después dijo, ya, ¿sabes qué? Voy a remodelarla, voy a hacer una especie de sala de TV, porque no quiero tener la tele en la pieza, entonces hizo su sala de tele. Yo, en mi caso, hice mi oficina, que encuentro que lo uso mucho más, te juro, antes yo pasaba de largo por esa pieza, y ahora la uso, porque claro, es parte de... Ahora es funcional. Ahora es funcional. Pero, claro, antes de hacerlo, antes de decir, pucha, ya, tengo una pieza sobrante... piénsalo, ve qué es lo que realmente necesitas. De repente necesitas más espacio para un, no sé, un closet. Necesitas más espacio de closet. Es mejor hacerte un walk-in closet gigante, que encuentro que es mucho más productivo que tener una pieza invitado. Y así un closet gigante. Eso es bueno. Sí. Nosotros hemos hecho un par de closets así, sí, de piezas que son como convertirla en closet, que era de invitados y que se transformó en un closet. Entonces es un espacio más utilizable. Y si es que eventualmente quieres tener como para que alguien se quede así como muy ahí, recién decís, es que en verdad ya yo voy a invertir en un mueble que sea como tipo cama, que yo pueda dormir, sí, y todo. Es que hay varias opciones. Por ejemplo, realmente cuando uno tiene invitados pero muy esporádico, a lo mejor puedes tener como una sala de estar que sea también habitación, uh-huh, invitado, ¿cierto? Sí. En el fondo que cumpla doble función. Y no sea como un espacio solo para eso, que esté vacío todo el tiempo. De hecho, tú tenías una cama nido incluso. Sí, que ahora está guardada en mi... ahora está guardada en mi... En tu bodega. Bodega. Eternamente guardada está ahí. Sí. Porque eran dos camas, el fondo. Rodrigo tenía dos camas de plaza y media. Para poder alojar mucha gente. Eran dos camas de plaza, sí, y media. Grande, además. Sí, pues grande. Es que antiguamente, cuando tenía mi... En el gobierno anterior. En el gobierno anterior, cuando estaba... Sí, pues. Venía en visita ahí. Venía en visita porque tenía familia que venía de lejos. Entonces necesitábamos tener... Tenía familia de Viña, tenía familia de otras partes. De los sur. Entonces tenía sí o sí que tener un espacio. Porque era. Pero yo después, cuando
cuando estaba solo, fue como ya. Vino una amiga a Estados Unidos, con suerte estuvo ahí, ¿cachai? Entonces fue como, ya lo usé una vez, ¿cachai? Entonces fue como, Que don Rodrigo no es de invitar gente a su casa. la verdad es que no. No, tú eres más, tú de visita. No, Sí. no, 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 no de tu invitar. Hoy Eso es la verdad. me sacaste la foto. Mi mamá siempre se enoja porque me dice, ¿por Dice, qué ¿nunca tú me nunca me invitas? Sí, po. ¿Viste? invitas casa? Es que yo prefiero que se autoinviten. Eso no pasa. Yo creo que nadie se autoinvita. Mi mamá A lo sí, mejor, mi no mamá sé, para un sí. cumpleaños, una cosa así, como que uno dice, ya voy a ir. Así Sí. como. Sí. Pero si no, igual es raro como que de repente alguien diga, ¡ay, permiso, hola! Andaba por aquí. Pasaba nomás aquí. Pasa, pasa, y Sí. ya, bueno. Bueno, tu amiga que se autoinvitó a trabajar contigo. Pero ella es como la señora secretaria, así como que está en el comedor. Ah, la Entonces tiene. yo me voy a hacer un tecito, hablo un poco y después me vuelvo a mi Ah, ya. Tiene su oficina. despacho ella ahí Sí, tiene aparte. su despacho aparte ahí. Yo le digo, hola, y dice, hola, ya, y se pone a trabajar. Es tan chistoso. Sería. Bueno, y cuando uno arma la habitación de invitado, hay que pensar realmente cuántas camas va a poner, ¿ya? Porque una opción, por ejemplo, poner una cama de dos plazas, una cama king, o poner, por ejemplo, dos camas de una plaza, o dos camas de una plaza y media, o poner un camarote. Hay hartas opciones. Yo creo que depende mucho, en realidad, de la cantidad de personas que uno planea invitar. Por ejemplo, a mí me gusta más la idea realmente de tener camas independientes, porque así tú no fuerzas de que se queden como alguien en pareja. Claro, es que ¿Ya? dependiendo también si es que tú tienes familia, o sea, tienes gente que se queda en pareja, ¿cachai? O sea, por ejemplo, si tú habitualmente invitas a amigos que son que se van a quedar y que finalmente sí son pareja, bueno, una cama de dos plazas, Pero lo que pasa es que uno nunca, yo creo que uno no diseña este espacio pensando como en una persona en particular, pues, sino que en el fondo como en, lo piensas como en todas las posibilidades. Ahora, claro, si a lo mejor tú invitas como a una persona a la vez, pues a lo mejor es más cómodo, rico, igual llegar de invitar a una pieza que tenga cama, una cama grande y poder estar ahí tranquilo a tus anchas y todo. Claro, por ejemplo, pasa en el campo. En el campo la gente del campo, la gente de regiones, que siempre tienen la familia santiaguina que le va a hacer pegar ¿cómo se llama? Llegan ahí a pegar la pera. Claro. Para los amigos extranjeros que como vienen ahí de Sí. paracaidistas. Es lo mismo. Claro, que por lo general tienen camas, pero tienen camas de plaza y media. Que encuentro que es súper bueno. Sí, mira, yo por ejemplo en la cabaña tengo una habitación con dos camas de plaza y media y en realidad es súper práctico, porque incluso como cuando hay mucha gente se pueden acomodar hasta dos personas en una cama, apretadito, pero igual. Apretadito, pues rico, apretadito. Yo te dormí en cama de plaza, apretadito, Sí. sí. Pero claro, medio plaza y media, uno igual también como invitado también dice, uy, qué rico, ya, A mí, ¿sabes qué me bien. pasa? Que los colchones que tengo en la cabaña son mejores que los colchones que tenemos en Santiago. Entonces, después cuando yo me vengo del sur, digo como, ¡ay, no quiero volver a mi cama de Santiago! Está Pero más rica. cambia el colchón, Lo Donaldo. que pasa es que como ¿Cómo tan yo tengo apretado? planes de cambiarme de casa, entonces yo cuando tenga mi casa nueva, tengo una cama king o super king, quiero una cosa así que tú digas, es como que me sienta en hotel. Que me sienta como en hotel en el Caribe, yo quiero. ¿Sabes qué? Siento Bien es cierto apoteósica. que lo he escuchado tantas veces de distintos clientes, eso de la pizza hotel. Sí, es que yo creo que todo el mundo quiere eso, pero yo quiero una cama más grande porque igual mi hijo de vez en cuando, a veces más seguido que lo Sí. que se pasa, ¿ya? Entonces, y a nosotros, por ejemplo, igual nos gusta de repente, o a veces en la mañana cuando él despierta el fin de semana, le decimos que venga y nos acostamos los tres y vemos una película Bueno, y todo, entonces, igual es más cómodo una cama más grande para te eso. recomiendo una Super King, entonces. ¿Sabes qué? Una vez Espero que nosotros. tenéis que tener el espacio, ojo, porque esto es para los Sí, no, amigos, porque si queda apretada. porque si queda apretada y después no podéis doblar y que la cama ocupa casi el 80% del dormitorio, es como, amiga, por Una favor, vez respétate. nos quedamos en un hotel con cama super king y él estaba chico. Y te juro que cuando chico se dormía atravesado en la cama No y lo no lo sentí, sentí. sí, no, sí es maravilloso. Es que Maravilloso. la Super King es como dos camas de plaza y media. La King es como dos Sí, camas de plaza. verdad. Sí, pues un metro, mide 2 metros. 2 metros, sí, Dos pues. metros de largo. Entonces, Bueno. igual como por ejemplo Pablo, que le carga dormir cerca, o sea, que carga que no durmamos en cama de dos plazas.
Y esto ya es súper personal. Le carga que dormamos en cama dos plazas porque yo igual me muevo mucho, yo pateo. Pateo de noche. Ah. Yo tengo un súper mal dormir. Entonces le carga y él se despierta, así como que yo me muevo y él se despierta. Uh-huh. Entonces, claro, mientras más grande la cama, menos me siente y más puede dormir porque tiene problemas de dormir. Entonces, claro, y, o sea, en verdad creo que una Super King funciona súper bien. Ahora, estamos hablando de invitados, de casa de invitados. Entonces, no creo que si alguien tiene una media casa y quiere tener una cama Super King, bueno, dele. ¿De para invitado? El invitado de verdad lo va a agradecer. Mira, yo cuando estaba investigando sobre esto, vi muchas cosas como de páginas gringas que decían. Así como, básicamente que era como casi que hacer un hotel en tu casa. Sí, y yo decía, ya está bien, uno quiere a los invitados, pero así como que tanta independencia, así como casi que le ponía, como que alguna gente decía así como, ponle una cafetera, ponle como un hervidor de agua y cosas así. Yo decía, chao, no. Oye, cosa que ni te vean. Pero yo decía, no, pero si vienen a verme, no vienen aquí, esto no es nada hotel, esto no es nada Mansión Soto. Entonces, yo por eso mismo decía, no, nunca tanta comodidad, sino después la gente se acostumbra y se queda mucho. Está bien que estén cómodos, pero no para que vengan aquí como de huéspedes. O sea, yo tenía entendido que igual la parte de como de visitas, de invitados, uno tiene que ponerle harta atención. O sea, dentro de la decoración sí, se supone que hace. Eso es lo que me molesta acá. La habitación de invitado tiene que ser una habitación rica, cómoda, para que el invitado se sienta cómodo. Por eso sí, también tiene que estar bonito. Yo lo que creo que también es cierto el límite. Y el baño también, por ejemplo, el baño también tiene que demostrar un poco. Tu baño puede ser horrible, el tuyo personal, pero el de la visita de invitados siempre tiene que estar bonito porque yo no es la estoy imagen. De acuerdo con eso, pero que eso es lo que dice la decoración, por lo menos los gringos. O sea, lo que pasa no es que tenía, sí, así como que, o sea, es que lo que yo siento, lo que me dio la impresión a mí, que en el fondo como que era como de verdad que era como era darle comodidad, como si la visita estuviera en un hotel. Y yo digo, para eso que se quede en un hotel, mejor. O sea, si me vienen a ver a mí, pues como que así como llevándole desayuno a la cama. ¡Oye, qué malo! No, está bien la comodidad. Pero por eso yo siento que hay ciertas diferencias culturales. ¿Ya? Es que si no se quedan mucho rato, pues se van a quedar. Imagínate, después se quedan ahí 3 meses y no se van nunca. Claro, porque en el fondo, aquí yo creo que acá uno no tiene una habitación invitado para que venga alguien así como de visita y que haga su vida. Ya, no es como, no es para eso, siento yo, que en el fondo es como aquí hoy en día, acá en Chile, como que tú vienes a visitar, es como que viene alguien que te viene a ver a ti y se queda ahí, lo que se tenga que ver después se va. No es como que venga así como, hoy si viene mi prima de Europa y viene a pasear un mes acá, no. Ay, tienes mal. Perdón, mucho de... pero bueno, eso es lo que yo personalmente depende mucho de la siento. Persona, imagínate, no sé, pues, los familiares del sur, los familiares del norte que reciben la gente. Pero no se viene a quedar un mes. Hay personas que sí, yo lo he visto, mi mamá lo hace. Pero es que mi tío, por ejemplo, es su hermana, entonces es como que, bueno, cuando éramos chicos lo hacían, tenían piezas para todo, tenían camas para todo, pero porque ellos ya asumían eso y querían que lo hicieran. ¿Cachai? Pero era como ya, que pero no era como un hotel. No, pero era como una casa, era como una casa con pieza, era como una pieza de cualquiera. Sí. De hecho, yo creo que, mira, por ejemplo, muchas veces en estas casas de veraneo, normalmente que también hay piezas de invitado, pero ahí normalmente la gente que le pone harto camarote, harto para que quepa harta gente, ¿cierto? La típica casa en la playa que tiene como una pieza que es como de 3x2 y tiene cuatro camas, dos camarotes, y como que tú te bajás y ahí nomás tienes 60 centímetros entre medio para bajarte. O sea, ya me imagino a la abuelita subiéndose en el segundo piso el camarote. No. Esas típicas cabañas como todo de madera y camarote de madera y que tiene una ventanita así chiquita. Me carga, te juro, me carga. Yo te juro, o sea, de pero verdad, bueno, esa es la realidad de Chile. Las veces que he ido a casa de o a cabañas, lodge. A ella, los lodge. Yo veo si es que tiene camarote porque te juro que me cargan los camarotes. Y yo... O sea, mi hermano y nosotros compartíamos casa. O sea, compartíamos... ¿Tú tuviste este tiempo en camarote? Entonces yo dormía arriba, en el camarote, en la parte de arriba. Te juro que yo odiaba el camarote. ¿Viste? Tú dijiste, para nunca más. Odiaba. Yo dije, nunca más. Yo tengo mi cama y nunca más me cambio de camarote. Te juro, lo más denigrante que hay. Lo entiendo, pero es que a mí me carga porque tuve toda mi niñez en camarote y no, te juro, lo odio como de mi vida. A mí lo que no me gusta de los camarotes es que son incómodos de hacer la cama.
Sí. Ya, es como, de verdad, es súper difícil. Yo creo que lo mejor, por ejemplo, si uno tiene camarote, que bueno, que también es una realidad, yo creo que mucha gente que va a escuchar este podcast a lo mejor me dice, oye, yo tengo una habitación de invitado con camarote. O los niños también tienen camarote, pero es porque, bueno, sí, también es la realidad. Pues. Ahora, lo más práctico, por ejemplo, ponerle un buen plumón o incluso ponerle dos plumones adentro de la funda de plumón. Entonces, tú la cama simplemente la tapas. Sí, ¿ya? Porque idea. Cuando uno tiene que ponerle la frazada y no sé qué, mucha ropa, como que, imagina, ya, cada capa que tú armas cuesta. Entonces, y la sábana de abajo, que la sábana de abajo era imposible, te tenés que encaramar, te tenés que como que tirar encima de la cama del segundo piso del camarote. Yo he hecho varias veces camarote. Una vez me ha tocado hacer muchas para proyectos. Cuando nosotros hemos diseñado un par de camarotes, por ejemplo, para niños, que si es práctico. Él me dijo que quería una cama de altura. No sabía, no solo un camarote, dijo que quería una cama alta y para poder meterse debajo jugar. Sí, que es un niño. Es entretenido, porque en el fondo se genera como ese espacio debajo, pero para uno que es adulto, así como hacer esas camas. Empecé invitado, le dimos hartas opciones de camas. Pero bueno, así, cada uno ahí con las cosas que a uno le gusta. Oye, pero hay otro tipo de cama también, que es el sofá cama. Que de hecho siento que el sofá cama es una solución que a mí me acomoda bastante. Encuentro que es súper bueno, especialmente por ejemplo para los que no tienen una pieza o una habitación de invitado, que te sirve perfectamente para poder tenerlo en el living. O sea, en una salita de estar, creo que es una súper buena solución para poder hacer este como doble ambiente, tener un espacio, por ejemplo, sala de estar y cama a la vez. Sí. O tener un living, que uno lo ocupa normalmente, pero viene de vez en cuando una persona. Creo que este mueble, sofá cama, es el mueble para el por si acaso. Sí, mira, una vez nosotros diseñamos una habitación de invitado así, que tenía un sofá cama que en el fondo tú lo abrías y tenía un colchón completo de dos plazas debajo, entonces era cómodo. Era una salita de estar, pero que quedaba abierta. Uh-huh. Entonces, en ese caso, lo que la clienta nos sugirió y que a nosotros nos pareció súper buena idea, le pusimos una cortina y un panel japonés, ya, entonces que se corre como con una tirita, uno corre y la cierra y queda completamente cerrado. Entonces, uh-huh, igual te da privacidad para dormir y todo, como que no te vean, ¿cierto? Sí, en ese caso yo creo que es súper bueno también tener consideración las lámparas. No sé si lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. Pero también, claro, pensando en que en un sofá cama es para que una persona vaya a dormir. Entonces, de verdad yo encuentro que es una súper buena solución. Ahora, el largo es importante. De repente uno dice, voy a poner un sofá cama, que encuentro que... Te juro que para mí es mejor que un futón. Los futones no encuentro tan, amiga, ¿no? Ya, pero sofá cama, cuando uno lo estira, saca el colchón, que el invitado lo va a agradecer todo el rato, lo va a agradecer. El largo sí te tiene que caber el sofá, te tiene que caber el sí, porque si no abre, por eso hay que tener que tomar muy bien las medidas. Uh-huh. Muy bien las medidas. Oye, y otra opción que yo vi, que también la vimos, que creo que tú me la mostraste, parece que era como de Antena 3 Directo o algo así, que eran unos colchones inflables, pero que era una cama completa. Creo que tú me la mostraste, yo ¿no? Yo te la mostré. ¿Cierto? A mí me pareció que igual era buena idea. Sí. Porque se inflaba automático. Sí. Si tú apretabas un botón y se inflaba sola, y después lo mismo, apretabas el botón y se desinflaba completa. Sí. Y quedaba una cama, pero... ¿Una cama? Tú le podías poner sábana y todo. En la cama, sí. ¿Sí? Bueno, y los colchones inflables también podría ser la función. Ahora, los colchones inflables de los que se usan para el camping, hay de tamaño king, hay tamaño super king. O sea, el king es de dos plazas, digámoslo. Sí. El que venden como colchón inflable, el king es de dos plazas. El tamaño. Pero sabéis que encuentro que es bueno. Ahora, siempre tiene que estar bien parchado, porque si no, después, cuando el invitado está durmiendo, de repente cae en el suelo. No, mal. Mal, ¿cierto? Pero yo prefiero sí o sí el sofá cama. Ahora, hay sofás cama de una plaza. Uh-huh. Hay sofás cama de una plaza que también encuentro que. Sí, lo que pasa es que yo creo que la cama inflable es una solución para las personas que no tienen una habitación, que no tienen sala de estar y que igual tienen que recibir a alguien. Y que no les cabe porque, nada. Porque, ¿sabes qué pasa? Que a veces dormir en un sofá no es tan cómodo, po.
No, dormir en el sofá, así como, no, no es tan cómodo. Que Porque mi... aparte que el sofá tiene como 60 centímetros, es más chico que una litera. Sí, po. Entonces tú te das vuelta y te caí. Claro. Mi Ahora, cuñado, él si duerme en estáis. todos lados. Él, por ejemplo, puede dormir en un sofá, así, con cualquier cosa. Bueno, Pero... si estáis curado, cualquier espacio Y de. con un pie en el piso. ¿Sabes qué? Esa cuestión nunca funcionó. Sí funciona. No, nunca funcionó, A ti no te Catalina. funcionó. Oye, otra cosa importante que hay que tener es como ropa de cama adicional, ¿ya? Porque a mí personalmente me gusta, por ejemplo, que cuando yo me voy, por ejemplo, si yo voy de invitado, yo después que cambiar las sábanas después de que yo me fui, ¿ya? Y si no las cambian después de que me voy, yo fui, yo digo, estas sábanas no las cambian nunca. Sí. Entonces yo por eso, por ejemplo, tengo siempre sábanas extra y cuando se quedan invitados después le digo, yo toma, ahí está la... Le digo a mi invitado porque yo le digo, esto no es nada hotel, ahí está la sábana, cámbiala. Entonces tener como ropa de cama adicional, primero te da una sensación, ¿cierto? Como de De limpieza, limpieza, ¿cierto? De que en el sí. fondo esta sábana no la está usando todo el No, mundo. ¿Ya? sí. Y lo otro, por ejemplo, tener como frazadas, plumones y cosas así extra, también es bueno porque de repente tú no sabes si tu invitado es más friolento. Sepa. A veces uno tiene una cierta cantidad de ropa porque te decía, ah, porque yo duermo así, yo, como tú, porque tú eres como acalorado. Bueno, Calenturiento, también. Entonces, como Rodrigo duerme así como destapado arriba de la cama, pero yo te duermo con plumón todo el año. No, yo Todo el no, no año. puedo. Sí. Entonces, por eso yo creo que es buena idea tener como harta ropa de cama Sí. extra. Y así la persona decide, como, mira, ahí en el closet hay más ropa, entonces tú querías abrigarte más, te pones más ropa encima. Oye, importante el tema de las sábanas. De hecho, yo también, claro, cuando tenía mi habitación de invitados, también tenía sábana extra y Sí. tenía harta sábana. Así Es que era eso. como, ya, tú vas a dormir acá, te cambio la sábana. O, claro, o sea, o también si se quedaba más tiempo, que por lo general no pasaba, pero era como, ya, sí. O no, acá hay la cama y yo la cambio. Yo soy Ah, es más. que tú sí, tú eres charito. Sí, o sea, No, yo no. no, y aparte que después te dejan la cama hecha como sea. Por ejemplo, tú a mí me podías decir eso, decir como, hazla, yo la voy a hacer bien. Pero hay personas que no saben hacer Ah, pero mira, yo sé lo que hago la cuando no la hacen como yo, después yo voy ahí como que le hago su arreglo, pero también para mí es un gesto también como decirle, bueno, esto no es nada. Insisto, insisto en el tema. Otra cosa que también es bueno es tener mantita. Sí, ¿sabes qué? Es que eso también estaba pensando, porque yo también tenía mantitas y cosas y que en verdad permitía, por ejemplo, para las personas decir, ya tengo frío, lo voy a dejar, o lo dejé Como como piecera. piecera. Entonces la mantita, que no sirve como la piecera, como la que uno usa en su cama, sino que como para poder taparse, es súper útil. Mira, ¿sabes qué? Una técnica que también he visto que muchos hoteles usan es que te ponen como otro plumón doblado a los pies. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como que si tú te das frío, tiras el plumón Claro. para arriba y tienes como ahí doble abrigo. ¿Sabéis qué? Otra cosa que yo encuentro que es necesaria es la almohada. Te Tener juro. O sea que buena yo almohada. tengo. Sí, porque por lo general las personas que tienen pieza de invitado dejan la peor almohada para el invitado. Y no hay cosa más horrible que dormir mal. Está bien, está bien. Tú querés que el invitado se vaya rápido, Don Aldo. No, pero la almohada es Pero tienes que tener una buena importante. almohada. Imagínate después si no le da tortícolis, el pobre invitado va a estar ahí pésimo y después te va a estar pelando de la vida. Porque claro, te más encima le hiciste hacer la cama. ¿Dormiste pésimo y más encima con frío? No, olvídalo. O No, pues. No, sea, si hay no que te voy a tener. visitar Es que nunca mira, más. hay que tener una cierta comodidad, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, como cosas que no. Como higiénicas, como que no podéis pasar Sí. hambre, no podéis pasar frío, como que. Ese tipo de cosas no, o como que tampoco esté muy caluroso, como igual tienes que tener cierto control, como cierta comodidad. Claro. ¿Ya? Sí, yo creo que a mí en confort me parece que estoy de acuerdo contigo. Si yo lo que no estoy de acuerdo contigo es en servicio. Porque yo no te tengo espíritu de charito, entonces no, yo no te soy puerta adentro. No. Rodrigo sí, Rodrigo de los Yo te que. hago hasta el desayuno. Te hago el Sí, desayuno y pues. ya venga Te da nomás. desayuno continental y te lo da la. Y Sí, Rodrigo ya te hace buffet. Es como... no, de verdad que sí. No, sí, De verdad que no estoy sí. bromeando. Es que me gusta atender porque encuentro que también es una cosa Mira, más fea que porque el desayuno sea horrible. la vez que Rodrigo recibió invitado, la atendió como reina. Pero claro, pues sí, una vez, sí, pues así cualquiera. No, pero yo sí, o sea, yo igual he recibido invitados, no siempre, pero recibí más de un invitado, pero
Sí, siempre me ha gustado. Es que no me gusta que se metan en mi cocina. Tú eres muy mañoso. Y que no me gusta que se metan en la cocina, así como que... Y tampoco te gusta que te hagan las camas, ¿no viste? Si en el fondo lo tuyo es el... no es el servicio, es el toc. Es que no es que nadie limpia como yo. Eso es mi abuela hablando, mi abuela dice, no, es que no. La María no limpia igual que yo, entonces mi abuela va y limpia después. Es que eso tan soa. Oye, otra cosa que es súper bueno mantener, y esto es para todos, incluso para personas que te visitan, ni siquiera para los invitados, es la contraseña de Wi-Fi a la vista. Es que yo creo que es siempre útil. Sí, es siempre útil, y por lo demás también, o sea, no te cuesta nada prestar el Wi-Fi, porque son invitados tuyos, propios. Claro. Entonces, que tengan... Yo no lo tendría tan a la vista, como por ejemplo lo que si entra un vecino a tu casa, te diga así como, oh, mira la contraseña del Wi-Fi. No, pero por ejemplo, o sea, pero a mí si me gusta ejemplo, mucho, como por ejemplo, no sé, tener en un marquito, en un cuadrito, sí, poner la clave de Wi-Fi, que lo vio un cliente hace muchos años, que en la pieza de invitado... Lo pusimos a ver una pieza invitado. Que en la pieza invitado le pusimos eso, ese de Wi-Fi, y que en verdad la gente igual lo agradece. Porque siempre te van a preguntar, ay, la clave de Wi-Fi y todo, y después tú te tenés que acordar, no, ahí está, vela, ahí está. Exacto. Entonces, sí, es práctico que esté como a la vista en algún... Y no tener que ser un papelito, que sea... Yo creo que realmente, por ejemplo, tener un cuadrito con eso, encuentro que es práctico. Ahora, mira, yo, por ejemplo... Como los hoteles, ¿viste que es igual de hoteles? Mira, el otro día, un día yo me metí así como a introducir en la configuración del router de BTR y tiene la opción de abrir una cuenta para invitados. Sí. Y es una cuenta aparte. Tú le puedes poner a lo mejor una contraseña fácil y todo, en el fondo como que creas otra red que sea solo para invitados. Movistar también. Y eso tiene muchas veces los mismos routers traen esa configuración. Movistar así también que, tiene lo mismo con la aplicación, que tú puedes compartir también como una clave temporal y que tú también la puedes mandar así por correo, así como por compartir como una Wi-Fi temporal. Eso encuentro que está práctico. Sí. Sí, hartas empresas están haciendo, no sé si Entel o... Porque en el fondo lo simplifica sí, el tema de compartir internet, que finalmente también es por un tema de seguridad que no quiere, como uno no quiere que cualquier persona se conecte a tu red. Pero si, por ejemplo, si viene algún invitado, ¿cómo poder ahí atenderlo bien? Además que los invitados vienen de vez en cuando. Y hay personas que no lo piden, pero otras personas que sí lo piden es como porque, bueno... Es que y también hay personas que no lo piden porque le da vergüenza. Sí. Pero entonces si está ahí es como, ah, lo uso, po. Y en claro, realidad a uno no le... A uno no le afecta. No te afecta, no, no te afecta. Claro. O sea, tu vecino no... Claro, ahí tenés que tener ojo, porque si llega el vecino y tu vecino es invitado, es como... Claro, claro, porque en el fondo si lo vas a estar usando todos los días es distinto que si alguien que lo está usando como temporalmente. Sí. Sí. Otra cosa que hay que tener a la mano es tener ciertos objetos que tus visitas pueden haber olvidado. Por ejemplo, tener cargador de celular, tener pasta de dientes, cepillo de dientes, tener perfume, tener ciertas cositas que en el fondo son prácticas en caso de que la persona se olvidó. Cremas. Entonces, yo creo que también es práctico tener algún desodorante en spray. Sí, aunque los desodorantes siento que son mucho más personales. O sea, como que... El embarre, como el rolón, sí. Sí, pero no, y el spray también, sino que es como súper personal. Yo sé que te lo tiráis así como de lejos, sí, pero... Ah, no sé, que no. Como que me da como... Ah, porque tú muy asquieto. No, sí, pero por ejemplo, cepillo de dientes yo encuentro que sí. O sea, un cepillo de dientes suave. Por lo general, si es que no, uno se va a la segura con suave. Porque hay personas que le gustan más duro el cepillo de dientes. Los dentistas siempre suave. Los dentistas siempre recomiendan suave. Sí, entonces tener un par de... No tiene que ser el más caro de la vida. Hay uno que son súper barato. Sí. Tener si es como por pero si acaso. Es para salir del apuro. Porque si no, igual de repente, si te quedó algo y es como, oye, es que tengo que ir a comprar porque... se me quedó el desodorante. Yo igual encuentro que el desodorante más terrible... Que la pasta de dientes. Porque andar hediondo ala. Oh. Amiga, no. ¿Cierto? Y perfume. Pero los perfumes, bueno, que también es presente porque el perfume como que tapa todo. Que no sea tu mismo perfume, porque sea otro perfume. Y cremas, ¿cierto? También, de repente hay estas cremas corporales que te sirven para todo. Sí. Entonces, bueno, de hecho los baños de visita por lo general siempre es bueno que tengan crema. Uh-huh. Porque tú ahí la cremita, chao. Yo he visto también hay personas que tienen hasta maquillaje. Así como que le tienen un poquito de maquillaje, que también igual le han puesto asquito, pero... ¡Ay, Rodrigo! Ay, sí. Asquito. Claro. Pero yo he sabido que hay personas que le tienen como maquillaje también por si acaso.
Entonces, cuando igual claro. una buena igual opción. Hoy en día con el coronavirus, como que nada de estas cosas que tienen contacto se podrían prestar. Pero bueno, sí. estamos hablando como en términos generales. Claro. Oye, otra cosa súper importante es la iluminación de la habitación de visita. O la sala de estar, que también se puede transformar en un salón de visita si es que hay un sofá. Yo creo que ahí lo importante es tener una lámpara de techo que sea buena, que te pueda iluminar completamente el general. Claro. Creo que eso es... Sí, para todo, o sea, como que lo básico es tener como una luz general que ilumine todo. Sí, o sea, amiga, si es que tú todavía tienes el soquete colgando con... Ay, hazlo ver. Por último, ponle estas pantallas que hacen como esa luz general. Por ejemplo, último, hay una pantalla que vale 300 pesos makes. De esas cosas que son como de papel. Sí. Por último. Y claro. pasa más piola. Sí, es para salvar mientras tanto. Mientras sí. que encuentras la lámpara perfecta, compra una de esas y se digna. Y chao, y se digna, dignifícate. Sí. Eso y un velador, que yo creo que también un desde. Ahora, Lámpara de velador. Ahora, por ejemplo, en una sala de estar que se va a transformar en una habitación de invitados con un sofá cama, es bueno tener una especie de mesa lateral que puede ser con una lámpara alta, o sea, una lámpara de sobremesa, que eso se puede transformar también en una lámpara de velador. Y quizá en el otro lado, porque si es que son más grandes espacios, tener una lámpara de pie. Que creo que unas lámparas de pie también funcionan súper bien para poder... No tenéis tanto espacio, necesitas tener dos lámparas. Bueno, una lámpara de pie también podría hacer función. Y ahí tienes dos focos de luz. Yo diría que hay que tener mínimo dos, que le pones una en el techo sí. y una que esté al sí. lado de la cama. Porque si no, de repente, por ejemplo, si tú te querías acostar, a lo mejor tenerla de arriba es muy claro. incómodo, porque una luz muy fuerte para dormirse. Sí. Entonces puedes tener como para poder regular de alguna manera la luz. Sí, sí. Uh-huh. Sí, de alguna manera. Es que por eso también las lámparas de... Por eso también daba la opción de la lámpara de pie, que muchas veces tienes como poder pegarle abajo, que finalmente tienen estos enchufes. Y igual es lo mismo una lámpara de sobremesa, pero de pie, que te ocupa menos espacio, pero también tienes esta segunda luz. Que efectivamente tú apagas la luz general, porque qué cosa más latosa que cuando tú te acostás y tenés la luz arriba y dices, ¡oh, la tengo que apagar! Sí, esa luz muy fuerte, no. Sí, no, y además después la apagás y como no es tu casa, no sabés, te podéis pegar en el pie, el dedo chico, no te pegáis en el dedo chico y ahí ya. Sí. No fui mala vez. Exactamente, por eso la iluminación es importante en todos lados, sí. pero no es algo que hay que dejar de lado en una habitación de invitados. No. Otra cosa también que es muy práctica es definir un lugar para dejar las maletas, mm-hmm. ya donde uno pueda, por ejemplo, tener, hay unos carritos como plegables, mm-hmm. tú lo dejas guardado, después los tiras y puedes poner la maleta encima, que son, y sabes qué, una vez compramos no son caros y son re prácticos para dejar las maletas cuando uno llega con bolsas y cosas para no tenerlas en el suelo, uh-huh. porque además es incómodo, por ejemplo, si tú te vas a quedar y no vayas a estar como, depende de cuánto tiempo uno se quede, claro. Yo, por ejemplo, si voy como por el día o fin de semana, como que no desarmo mi maleta, como que tengo las cosas ahí y saco de ahí nomás. Sí. Si voy por más tiempo, ahí yo voy y dejo, por ejemplo, si me voy una semana de vacaciones, voy y dejo mi saco mis cosas, las pongo en el closet y todo, pero si es por poquito, no. Entonces, tener un lugar donde poner las maletas ayuda a que uno tenga que agacharse, ¿ya? Claro. Y evita de que la gente ponga las maletas en la cama, po. Claro, porque la maleta igual está sucia, sí. ¿cierto? Viene con gérmenes. Ay, me acuerdo de eso de los osos, no me acuerdo cuál es, ¿cómo se llama? Saben que soy malo para los nombres. Un capítulo de los osos, no me acuerdo. Bueno. De Cartoon Network. Ya. Lo que ya saben, van adentro tres osos. Y que vienen una película de gérmenes. Sí, había uno de los opandas que veía gérmenes por todas partes. Y claro, si tenías una maleta y la maleta la pones encima, los gérmenes en la cama, ¡asco! O sea, por ejemplo, la Dani, ella le carga que alguien se sienta arriba de la cama. ¿Ah, sí? Con ropa de la calle, sí, le carga. ¿Y ella cómo lo hace? No se sienta jamás. ¿Y yo tampoco puedo? Solo con pilla. La cama es sagrada. Exactamente. Oye, y otra cosa también súper buena es tener un espacio para dejar la ropa. Es que he visto, mira, bueno, muchas veces uno tiene esta habitación de invitado y ¿qué pasa? Que como te falta closet, tate en la habitación de invitado y en ahí dejas todo lo que te falta del closet, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Entonces pues llega alguien y no sé, pues si tú quieres invitar, por ejemplo, a alguien que venga por una semana, tienes que dar un espacio. Claro, tienes que dejar un espacio libre. Por último, una cajonera, un par de cajones, claro. Como para poder dejar las cosas. Sí. O, claro. Y también creo que también es útil, por ejemplo, tener una banquita, una poltrona, algo donde también dejar la ropa cuando uno se cambia.
También hay personas que también les gusta dejar eso porque, no sé, pues pantalón no lo van a ocupar una vez a la... O sea, hay personas que lo ocupan uno al día y otras personas que son más económicas y lo ocupan una a la semana. O cada 2 días, bueno, en fin. Pero también es bueno dejar como ese espacio como para poder dejar también ese tipo de ropa. Sí. Yo creo que si estás pensando en un invitado, es como igual dejarle como comida. Y además que también sirve para el orden. Sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Otra cosa importante también es tener cortinas, ¿ya? Y ojalá yo creo cortinas blackout, porque de verdad que uno duerme mucho mejor cuando no tienes luz. A veces yo he visto a gente que tiene un invitado y es como así nomás, abierto. Uh-huh. Es como... Ahora, me da la impresión de que en Chile en general la gente se preocupa por poner cortinas, pero porque yo vi como que... Porque en el fondo yo no conozco a nadie que no tenga cortina. Pero yo he visto mucho afuera que la gente, como en Estados Unidos, la gente como que... No, a veces no tiene cortina, no. Es como un lujo, y sí. Es como, no sé, la privacidad. Es que son más exhibicionistas. Les gusta que lo vean pilucha. Sí, no, la pieza es que tenés cortina. Y si no pones cortina, yo creo que blackout es muy buena opción para el dormitorio. Como para que uno de verdad duerma bien. Sí. Y si quieren, por ejemplo, poner roller, poner screen más blackout. O si quieren poner tradicionales, pueden poner velo más una cortina de tela con blackout. Claro. Sí, yo creo que también funciona súper bien. Bueno, y último, los percheros. Creo que también, además de las sillas que ya lo comenté, o los pisos, también tener un percherito. O sea, ahí. Es que yo implementamos eso en la cabaña y es súper práctico, porque realmente a veces cosas que tú no... Como que te las sacaste y no las guardaste o no sé qué, y realmente un perchero, listo. Y las cosas no quedan, claro, en el suelo. No quedan en el suelo. Uh-huh. No, y te sirve, por ejemplo, para los invitados ocasionales, que también, por lo general, es como, ¿dónde dejo la ropa? ¿Cierto? ¿Dónde dejo la chaqueta? En cambio, unos percheritos por ahí, claro, ayudan mucho a eso. Sí, si no se puede poner en la entrada o no se puede poner en la área pública, lo pueden dejar en esta sala como de invitados. ¿Cierto? Entonces, por último, ahí quedan las carteras, las mochilas, las chaquetas. O incluso puedes colgar la ropa que sacaste antes de acostarte. Como, por ejemplo, si alguien se viene a quedar por la noche, a lo mejor no le vaya a poner, no va a guardar su ropa en una closet ni nada. Entonces, tener un percherito es como, listo, claro. Dejar tu ropa colgada. Para los que no pueden dejar, por ejemplo, no pueden tener en un... O sea, no tienen un piso, una banqueta. Claro, que a veces los espacios son mínimos. Entonces, un percherito ahí funciona súper bien. Sí. Y bueno, eso sería todo sobre la habitación de invitados. Si tienen cualquier comentario, por favor, déjenlo acá en YouTube y nosotros lo vamos a leer en el próximo capítulo. Sí. Pero ahora vamos a nuestra sección favorita. ¡Me tinca! Esta semana a mí me tinca las plantas tipo topiario. Estoy como obsesioné de nuevo. De nuevo, sí, porque ya tú ya pasaste por tu etapa topiario. Sí, pasé por mi etapa topiario, pero creo que es necesario. Es necesario porque tengo un edificio que está justo al frente de mi departamento, justo al frente de mi dormitorio, y necesito un objeto, necesito algo para que me tape cuando lleguen los vecinos. No, y cuando están los maestros también se llegan tan temprano, entonces necesito poner alguna cosa. Que tengo un cortavista y quieres componer el topiario. Sí, encuentro que los topiarios son súper lindos porque además que quedan como cualquier planta, por lo general de estos arbustos, cualquier planta arbustiva, o incluso también de estas que son, ¿cómo se llaman? Enredaderas también, por ejemplo, el... La hiedra venenosa. No usa venenosa. No, pero la hiedra, que la puedes hacer topiario, que en Pinterest hay miles de opciones así como mostrar. Yo intenté hacer un topiario de una lavanda que me resultó, pero después se me murió. Entonces ahora que tengo en mi casa también tengo otra lavanda, pero no está topiario. No estaba topiario. Y ya no lo hice ya. Ah. No, porque hay que hacerlo desde chiquitito, porque si no lo haces desde chiquitito. Claro, tienes que irla guiando desde pequeñita para que tomen la forma. La forma es como una especie de árbol medio redondeado, con la claro, forma arriba de la punta. Le da forma, sí. Como harto, yo he visto a muchos como tipo bola. Sí. Entonces es súper típico. Sí, el típico es el bola. Sí. Pero hay de otro. No me pondrían un topiario, porque yo he visto también topiarios como de animales. Y no. No. La cosa es tan amiga, no. Pero hasta bolas tipo jardín de Versalles. Así deberías sí, tener tú. Sí. Sí, y unos pilares. Corintio. Te veo. En la terraza. Obvio, en la terraza, sí. Sí, y su Venus ahí con una cascada. Sí. Sí. Y todo de mármol. Obvio. Siempre mármol. Sí, no. Mármol. Bueno, a mí me tinca otro lujo, los lavamanos dobles. Estos baños que tienen dos lavamanos, uno para cada uno, ¿cierto? Para que nadie se pelee y nadie le ensucie el lado al otro.
Yo dije, oh, es que... me acuerdo que una vez escuché... pero hay amigos que lo tienen así. Que decían que el secreto del matrimonio en la adultez era tener piezas separadas. Sí, yo diría, también lo había escuchado. Yo no iría tan lejos, pero sí diría que realmente tener un lado manos doble es práctico, como que cada uno puede tener ahí su espacio y todo, tiene sus cositas abajo. Y obviamente que tienen que tener el espacio para eso. Si no, baños separados. Por ejemplo, en mi casa hay dos baños, entonces cada uno como bueno, un baño. Sí, pero tú, pero sí. Si en el fondo Pablo usa el de invitado. No, usa el mío. No, pero es que yo no hago tanto así como, no hago tanto leseo, pero por ejemplo en su casa. Claro, tú usas el ocupo invitado. El de él, pero de por lo general ocupo el de, ¿y él usa el de pero, invitado? No, yo de, por lo general ocupo más el de invitado. Me gusta más porque digo así como, ay, porque tuvimos este baño mío. Ah, bueno, pero no es tuyo, tuyo, pues no, es invitado. Es que en verdad es, no, pero, es que nos vivimos juntos, entonces es distinto, pero claro, o sea, por ejemplo, yo he visto en casas que tienen estos lavamanos dobles, que un espacio es para uno, sí, uno po. Y el otro espacio es para el otro. Exacto. Entonces, igual es rico porque tienes como tus cosas ahí, en la parte de sí, abajo po. Tienes todo guardadito, entonces como que este es tuyo y este es mío. Claro, yo creo que ahí nadie pelea por el orden, por la limpieza, por nada. Sí. Ahora, no, yo por ejemplo en particular no tengo problemas con ese tipo de conflicto, pero pensaba yo, qué lujo, me encantó. Como que lo vi en Instagram y dije, esto me tinca. Bueno, vamos a la sección favorita de todos los Tengo Amigos. ¡Amiga, no! Y esta semana le vamos a decir completamente, amiga, no, por favor, quiérete un fotón. Yo sé que hay personas que le sirven porque lo a observo. Mucho que tiene futón. Pues sí, pero... Sí, te está echando mucha gente. No importa. No importa. A Rodrigo le da lo mismo. Yo soy sin filtro y todo lo hago. Es que te juro que encuentro que el futón es el objeto más como uno invitado, a no ser de que sea un futón que realmente sea cómodo. Porque por lo general los futones más baratos son los que te caen con el fierro pegado atrás. Y sí. Te juro que uno como invitado lo odia. Eso, odia, así como... No, es que esos futones de 39.990, por favor, no esperen que sea como no. Cómodo. Yo incluso yo en España me quedé, un par de días me quedé en la casa de una prima, y tenían un futón, pero ese era súper cómodo, era de IKEA, tenía incluso hasta como una pequeño... ¿Cómo se llama esto? Un apoyabrazo. No, no era apoyabrazo, sino que era como una especie de mesa. ¿Ya? Una mesa de noche. ¿Ya? Venía incluido. O sea, era como que tú lo movías y tenía la mesa de noche. ¿Ya? Pero te juro, era súper cómodo. Incluso hasta eso yo preferiría. Pero es que el futón, yo creo que el futón, el típico que estamos pensando, te juro que lo encuentro en lo terrible, del terror. Bueno, en ese sentido yo le diría a una amiga así a un sofá-cama. Yo prefiero el sofá-cama, que yo sé que es mucho más caro, pero claro, hay un tema de espacio también ahí, pero creo que es como uno de invitado lo agradece. Sí. Uno de invitado lo agradece y es como, por lo menos tengo un colchón. No importa, es espuma, pero es colchón. Y me quedé con la espalda doblada. ¿Y qué pasa, si no me cabe un sofá por, cama? Por eso, un futón, por último, un futón un poquito más, que tenga más opción. Por último, ábrelo, acuéstate. Sí. Si tú al acostarte sientes que es cómodo, bueno. Sí, pues, de verdad que hay algunos que uno se sienta y se tira al tiro los palos de la estructura. Y si no, por último me quedo, si no quería ir futón, por último cómprame un sofá cómodo y yo me duermo en el sofá, filo. ¿Sabes que incluso eso? Yo por ejemplo, ¿sí? Tengo un sofá súper cómodo y como que feliz he dormido a la media siesta. Sí, yo también, pero ¿sí? Por último los sofás, te juro, así como por último, si no queréis comprar un futón, un sofá, pero un sofá cómodo. Me parece. Porque futón ese, no. Me parece, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, chicos, sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Sí, se hayan reído con nosotros. Lo pasamos bien. Lo pasamos bien hablando de gente. Siempre. Y recuerden, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox. Recuerden que en iVoox se apareció el Apple Podcast, pero donde está toda la información. Y obviamente en YouTube, que ahí vemos los comentarios, pueden escribirnos y todo. Y como siempre, sigan en nuestras redes sociales. @blogdecorador Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau.